Un saludo muy especial desde las playas de la ranchería El Ahumado en el Caribe colombiano, más exactamente en el departamento de La Guajira. Esta ranchería queda en el kilómetro 73 entre la vía que conduce de Santa Marta a la capital de La Guajira, Riohacha. Y básicamente es un proyecto de emprendimiento de mujeres de esta comunidad que se ha denominado y se ha bautizado Hasaid Mulat. Este proceso, que además traduce arena morena en Guayunaiki, ha hecho parte de los sueños de un grupo de mujeres en La Guajira del norte de Colombia. Fidelia Coronado ha sido una de sus lideresas, de las personas que ha jalonado el proceso en compañía de otras mujeres que también se reconocen como potentes dentro de la construcción de territorio en el pueblo guayú, específicamente en esta ranchería. Fidelia, muchas gracias por recibirnos en este territorio. Quisiera que en un primer momento nos describieras la mujer guayú, la característica esencial de la mujer guayú, su aporte, sus sueños, su apuesta de género desde aquí, desde este territorio. Amaya vía propia, no es pía mai. Ay, estuve de tu maca ya, ya, guauba en caria, hueca, ni yeyu, que guay, taca, tu guajap, que se renta ya, tahuaca, guay, anocta, que escuay, para tu guacho, en que tu guatoro, y ucha, que escucho igual, y tu maca. Tu mao, para tu baña, que te pinche, que guay, taca, más plaja, trate, pichi, que el chiatá, en timbro, y un chiatá, guana, ya te escuaypa, suru tu maca. Buenas tardes, profe. Profe, como líder de la comunidad y representante de varias madres de la misma comunidad, este proyecto de Hasaid Mulat lo empezamos hace 2 años. 2 años a través de un sueño de hacer parte del turismo, de tener una entrada hacia la enseñanza a los niños, a trabajar, a apostar otro enfoque diferencial a nuestra comunidad. Y desde ahí empezamos a hacer reuniones, nos sentamos, ¿por dónde íbamos a empezar? ¿Qué íbamos a hacer? A veces nos acostábamos tarde de la noche, hablando, mirando cómo vamos a hacer. Entonces me decían mis hermanas y mis primas, Fidelia, pero la que tiene más o menos la entrada eres tú. Empieces. Nosotros vamos a servirte de ayudante, nosotros le decimos esto, aquello, y así empezamos. Iniciamos con un proyecto, con un programa que se llama Iracar. Ellos nos dotaron las mesas, todos los materiales de la cocina, y nosotros nos tocó dar los materiales, como es la cocina, las enramadas y las demás cosas, y el personal. ¿Cuál ha sido el aporte? Bueno, ¿cómo se caracteriza la mujer guayú en medio de un contexto de emprendimiento, como una mujer también emprendedora? Bueno, nosotros las mujeres nos caracterizamos en ser la mujer que piensa, que es la que busca solución rápida a los problemas que hay en las comunidades. Por eso es que nosotros emprendemos este proyecto, porque ahí como mujer tenemos como la capacidad de buscar ayuda con otras personas, ya sean amigos, entidades, para este programa que tenemos. Bueno, vamos a caminar un poco lo que es el territorio y el proyecto mismo, y nos vas por favor explicando de qué se trata cada uno de estos lugares que encontramos acá, cómo está organizado el proyecto. Bueno, nuestro proyecto está organizado, profe, como usted puede ver, estas enramadas representan nuestra cultura. Estas son nuestras enramadas típicas, donde en las horas del mediodía, el atardecer, colgamos nuestros chinchorros, colocamos los tauretes para hablar, dialogar con las demás comunidades, y ahí empezamos los saberes con las tías, las abuelas, donde ellos nos enseñan todos los conocimientos que ellos tienen para darnos a nosotros como jóvenes que somos y ya mayores. Y aparte de eso, nosotros ya también hemos agarrado a los jóvenes enseñándolos todo lo que nos enseñaron ellos. Entonces, por eso nosotros estamos por nuestras enramadas. ¿Por qué también lo hicimos?
para que la gente de afuera, los turistas, los estudiantes que vengan, quieran conocer nuestras culturas, y tenemos algo que mostrar, que es estas enramadas que son típicas. Bien, bueno, vamos a conocer entonces la ramada, cómo se construye y también cómo ha sido el papel de la comunidad en la construcción de estos espacios. Bueno, profe, las enramadas se construyen con unas maderas, así como usted la puede ver, esa se sostiene para que no se pueda caer y está hecha de palma. Aquí la comunidad nos aporta con la mano de obra. La mano de obra, los hombres nos colabora con levantar la enramada. Nosotras las mujeres hacemos un trabajo que se llama yanama. ¿Qué es yanama? Yanama es donde nosotros hacemos una olla de sopa, como un compartir. Mientras los hombres están trabajando, nosotros estamos en la cocina haciendo la sopa, haciendo la comida, la chicha, para darle a ellos mientras están trabajando. Bien, bueno, entonces pasemos a otro lugar emblemático también para la cultura wayú, que es la cocina. ¿Qué se hace, digamos, en torno a la conservación de la cultura y la memoria a partir de la acción de la cocina? Bueno, profe, la cocina, tenemos una cocinita acá de parte de atrás de esta que la construimos en material, por lo que nuestro entorno sopla mucha arena. Entonces decidimos hacerla de material, pero sin embargo, del otro lado de nuestra cocina, ahí tenemos la cocina típica. Aquí tengo el gusto de presentarle mi cocina para que ustedes vean a las señoras que ayudan en la cocina, las que donde fritan el pescado. Utilizamos la estufa por lo mismo que le venía diciendo, por la arena. Porque acá tenemos una cocina, una parte más también tradicional, ¿no? Esta es nuestra cocina tradicional. Esta es nuestra cocina tradicional, profe, donde nosotros preparamos los alimentos. Dicen los turistas que vienen de afuera que la comida sale sabrosa. ¿Por qué por qué cocinan tan sabroso? Entonces aquí es porque la cocinamos en leña o en carbón. Vamos a mirar un poquito la inmensidad del territorio de la ranchería. Es esta parte de acá que colinda exactamente con el Mar Caribe. Esto que tenemos aquí, ¿qué significa o qué ha significado para la historia del pueblo wayú? Bueno, para mi comunidad esto tiene un significado inmenso porque aquí es donde ellos llegaron por primera vez para habitar acá. Mis abuelos vivían por el lado de Manaure y ellos de allá se vinieron a vivir acá. Duraron un año viviendo acá en esta playa. De aquí ellos tuvieron un sueño, soñaron con un señor donde le decía: ustedes no pueden vivir acá. Entonces los ubicaron allá donde ahora es la ranchería de nosotros ahora. Bien, esas son las historias que se pueden reconstruir a través del caminar y el escuchar la palabra en el contexto de la cultura wayú. Ese es un proceso de carácter etnográfico, metodológicamente cualitativo, que lo que hace y lo que busca es básicamente eso: sentir a través de la inmersión en el territorio los procesos del saber ancestral, del saber de la mujer wayú, la potencia, el poder que tiene la mujer wayú para transformar, para conservar y para cambiar el país. Muchas gracias.